amigos de EstrellaTV.com y Noches con Platanito, miren quién está aquí. ¡Mis amigos de Calibre 50! Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña siempre, que se mete a las redes sociales y nos sigue en Noches con Platanito a través de este medio. No, Villalpando. Sí, sí. Fíjense que a toda la gente que está en internet, uno de los sueños más grandes de Villalpando es pues entrevistar a Calibre 50. Y ¿sabes qué, Villalpando? ¿No? Yo, a pesar de que no nos llevamos bien en el programa, no, bueno. Pues yo te considero una persona... ¿Qué? Híjole, ¿qué? No... Te lo voy a decir y nunca lo he dicho públicamente, pero beso, te me haces una persona. Beso, no, beso, beso. Primero hay que hablarle bonito. No, oh, Villa, tú sabes que yo te considero una persona demasiado pendeja. Y hoy te voy a dar la oportunidad de que entrevistes a mis amigos de Calibre 50. Sí. Entonces, el micrófono es tuyo, Villalpando. No seas cabrón. Gracias. Pásale, Villalpando. Pues vente, pues. Véngase, véngase. Los que venga el mudo también. Que pase el mudo. ¿Qué pasó? ¿Ya acabaste la nocturna? ¿No? Todavía no. No, ya, todavía no. Ustedes son de Mazatlán, muchachos, ¿no? Mazatlán de nosotros. Siempre he tenido una idea así como... Digo, bueno, ¿y qué quiere decir eso de pata salada? No, pero, ey, esa yo la iba a hacer. Oigan, muchachos, una pregunta. ¿Qué quiere decir eso de pata salada? Bueno, si le dicen a los mazatlecos por la playa. Por la playa. Llega la brisita aquí, todo el show. Por eso. ¿Y patas al hombro? Una prima. Tuya, güey. Sí, hazles una pregunta original, Villalpando. ¿Qué es lo más bonito que les ha dedicado o que han pasado con una fan? Esa le iba a ser yo. Oye, y una pregunta. ¿Qué no es lo más cabrón bonito que han pasado así con una fan? Pues en los hoteles. No, no, cuando van y piden los autógrafos. Ahí es donde se puso. No, neta, ¿sí? ¿En serio? Salud para mi vieja. ¡Ay! ¡No le saques, güey! Entrevista a los Villalpando. Así, bueno, son cuatro, ¿no? Pero, ¿cuál de ustedes? No, no, pendejo. No, puta, no, si estás bien, cabrón. No, son cuatro, ¿no? Sí. Me vio el quinto. No, me vio el quinto. ¿Algo más que quieras hacer? ¿Sus redes sociales? ¿Sus redes sociales? Sí, nuestra página oficial que es www.calibre50.co y bueno, ahí vienen todas las páginas de Facebook, de Twitter y todas las redes sociales. Ajá. Ahí tenemos ya casi 11 ¿Ustedes millones. Contestan o son cuates que tienen ahí pagándoles? Y órale, ¿no? Pues, bueno, ¿qué chingón te importa, güey? ¡Oh, pues tú me dijiste! No, yo creo que ha llegado el momento de escuchar una canción de Calibre 50 para que la gente se ponga a bailar y se llama Contigo esta canción. ¿Están listos? Ok, gracias. A sus cuatro, muchachos. Amigos, ellos son Calibre 50. Siempre defendí que era una tontería. Y yo que tan decepcionado estaba del amor. Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no veía. De mi pasado es solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Cosiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos. Thank you.
imagino mi futuro si no es de tu mano. Pusiste todas las heridas de mi corazón. No dejen de meterse a la página de estrellatv.com. Visiten Noches con Villalpando, donde pueden ver material. Con... Noches, ¿qué? Me vale madre, estamos en internet. Chúpenme los huevos. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima.